Hasta a los medios internacionales les parece raro que en el estado de Tamaulipas haya pues mucho escándalo con todos los enfrentamientos que ha habido en los últimos días contra el cártel del noreste, la tropa del infierno, todo lo que ha pasado, y hacen y hablan y dicen, pero cuando se trata de las travesuras que hacen sus protegidos, es decir, el cártel del Golfo, ahí sí no dice nada. Los medios internacionales se dan cuenta. Por ejemplo, Breitbart Texas, que publicó una nota de un suceso el día primero, donde hubo una balacera. Lo que escucharon al principio fue parte de lo que se grabó a través de un teléfono. Una vecina grabó eso. Ahora les dejo otro video igual al final. Narran ellos así y ponen así como que muy raro que esté pasando esto, ¿no? Altos funcionarios en el estado fronterizo de Tamaulipas se mantienen en silencio después de un tiroteo a gran escala en la ciudad fronteriza de Matamoros, donde una niña de 2 años recibió un disparo. Además, un oficial de policía y 2 sicarios murieron. El aumento de la violencia se produce en un momento en que los funcionarios estatales han adoptado un enfoque de no confrontación con los cárteles de la droga como una forma de disminuir la violencia. El tiroteo ocurrió el día de Año Nuevo cuando un grupo de sicarios del cártel del Golfo que trabajaban bajo las órdenes de un mando local conocido como Comandante Pájaro estaban secuestrando a una persona en el lado occidental de la ciudad. Las fuerzas de la policía estatal estaban en el área y cuando intentaron responder se encontraron con disparos de los sicarios del cártel. El tiroteo se extendió a varias partes del lado oeste de la ciudad cuando los sicarios y las fuerzas policiales estatales se enfrentaron en un tiroteo que se extendió por varias colonias. Durante ese enfrentamiento, un oficial de la policía estatal resultó herido de muerte y una niña de 2 años sufrió una herida de bala en la pierna por una bala perdida. Se espera que la niña se recupere. Además, 2 sicarios también murieron a causa de las heridas provocadas por el enfrentamiento. Otros sicarios fueron dejados en un hospital local, pero luego los muertos fueron trasladados a la morgue local. Las fuerzas estatales mantuvieron un perímetro de seguridad alrededor de la morgue, el hospital local y otras instalaciones después del tiroteo. A pesar de este tiroteo, el alcalde de Matamoros, Mario La Borrega López, se ha mantenido en silencio al respecto y se niega a hacer declaraciones públicas. Sin embargo, la que se habló fue la exalcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar, que recurrió a las redes sociales durante el tiroteo para advertir a los lugareños que tuvieran cuidado durante el día. Decía en su cuenta de Facebook: "Esta mañana, lamentablemente, amanecemos con situación de riesgo en distintos puntos de la ciudad. Les pido extremen precauciones a los que tienen que transitar. Cuidémonos todos. Dios bendiga a Matamoros". De igual forma, el gobernador de Tamaulipas, el delincuente Américo Villarreal, también ha evitado hacer declaraciones públicas sobre la balacera o el aumento de la violencia desde que asumió el cargo. No dice nada, absolutamente nada, porque se trata del cártel del Golfo. Y mañana les voy a compartir información sobre cómo el cártel del Golfo está extorsionando y construyendo redes de extorsión, mientras que el jefe de plaza del cártel del gobierno de Tamaulipas, el delincuente Américo Villarreal, el priista que Morena llevó al gobierno, se beneficia de esto. Para que vean qué chulo trabaja la organización delictiva de la secta de la manita del cártel del Golfo. Ya lo vimos con el caso de Moncada del Tarzán, con la columna armada. Pues bueno, es que son ellos optaron por trabajar con el cártel del Golfo en una verdadera vergüenza y de manera descarada. Hasta cartas de agradecimiento le manda el Tarzán al delincuente Américo Villarreal. Les dejo el otro video. Saludos, compas. Thank you.
YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.